Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Lo Claro, a través de TV Quisqueya y Dish Latino para todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Señores, República Dominicana, a través de Canal 25, cubriendo todo el territorio nacional. Como siempre, me acompaña Indira Báez. Y aquí estoy, como niña buena, aquí estoy, señores. Como siempre, como cada domingo, pase lo que pase, ¿verdad? Aquí estamos, felices, relaxes, felices como siempre. Señores Amboy, una semana que finaliza, una semana que comienza, porque un mes que comienza, estamos a primero de mayo, un mes que promete, que yo espero que sea bueno. Bueno, indígena. Porque abril finalizó, señor, abril finalizó. Ay, intenso. Ay. Al menos para este cuerpo que está aquí. Usted me lo dice a mí. Una semana, pero nada. Una semana, como le llaman, una semana de corredera. Así es. Pero esta semana promete y promete muchas cosas buenas. Sabemos que usted está esperando todas las informaciones que nosotros vamos a traerles en el día de hoy. Y señores, tenemos entrevista en vivo con una personalidad, porque es una gran personalidad, una persona que queremos mucho. Nuestro maestro de comunicación, pero no es solamente una persona que queremos mucho y maestro de comunicación, es, óigame, cuente. Mis amigos, Raúl Hernández, más que un profesor, es más que un maestro, una persona ducha en muchísimos aspectos, planificación, sistemas de computadoras, redes, y actualmente es el director de Relaciones Públicas de la Universidad Primada de América, la UAS. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Exactamente, así mismo es, Indira. Bueno, en esta semana, más adelante, no será hoy ya, porque no pudimos tener las imágenes a tiempo, pero más adelante le mostraremos que nos graduamos en esta semana. Fuimos la primera promoción graduada aquí en Nueva York del Diplomado de Periodismo Post-COVID que dio la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conjuntamente con el Consulado Dominicano de Nueva York y la sede que tiene, la oficina que tiene la UAS aquí en Nueva York, que cumplió un año en esta semana. Y nosotros nos graduamos en esta semana. Estoy así como feliz. Ya. Le damos las gracias al cónsul por haber permitido los espacios del consulado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, para realizar este curso. Felicitamos. Este diplomado, eso este no fue un curso, señores, fue intenso. Bueno. Fue intenso. Este diplomado, le damos las gracias a todas aquellas personas que participaron y que en el día de viernes, tuvimos la ocasión de graduarnos juntos en los salones del consulado. Así a ustedes, como les digo, desde aquí, desde nuestro programa A Lo Claro, felicitaciones para todos. Así. Y para nosotros también. Y para usted, claro, usted se graduó también. Usted también se graduó, usted también, nos graduamos ambos. Señores, cuántas noticias, cuántas cosas que ver en el día de hoy. Vamos a estar hablando de las noticias a nivel mundial. Vamos a ver a Juan de Dios Gil con los deportes. Y también vamos a estar hablando del tema del momento en la República Dominicana. El tema del momento, no solamente porque es una figura popular en la República Dominicana, no solamente porque el día de hoy se dictó la medida de prisión preventiva para esta figura. El primer programa de televisión, Indira. Que vamos a estar hablando de este tema después de él. Así es. Y ese es el tema también, Indira, de Hablando Claro para el día de hoy, antes que se me olvide. Váyase preparando para que usted nos dé su opinión. Entonces, muchachos, entonces me dieron 3 meses. No he dicho todavía quién es. Usted no me ha dejado decir quién es. Por eso no me ha dejado hablar, Dios mío. Por eso fue que le dije este muchacho. Pero, señores, le dieron 3 meses de prisión preventiva en La Victoria, una figura súper popular en la República Dominicana. Bueno, Rochy RD. Rochy RD ha sido noticia durante ya se había lanzado una semana y media casi. En el ensanche de la fe, creo que era, pero ya ahora sí va camino a la victoria a cumplir sus 3 meses de prisión preventiva. Vamos a estar hablando de este caso porque no es solamente una prisión preventiva más, sino se ven muchas cosas involucradas. Hay abuso
de menor, hay que una red de prostitución, hay que si los padres tienen la culpa, que si la muchacha ya había estado con otros hombres antes de estar con Roshi. O sea, vamos a hablar el tema ampliamente y queremos que usted nos dé su opinión sobre esto. Ahí hay un caso, Indira, en este caso, para la redundancia, hay un asunto que es totalmente importante. Es una menor de edad. Claro. O sea, claro. Entonces queremos saber sus opiniones, así que vaya buscando información, si no la tiene. No, nosotros se la vamos a dar, no se preocupe, ¿eh? No se preocupe. Busque la información si usted quiere, pero nosotros se la vamos a dar. Pero ahora nos vamos a una pausa, ¿qué le parece? Adelante, Indira. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos ya estaremos así, en bandeja de plata, sirviéndole todas las informaciones que le hemos preparado para el día de hoy. Así que no se mueva. Cuando el país se cerró, eso fue, óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Supérate, que de esa tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Credit City, con consejos sobre cómo reparar tu crédito. Cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito. Cómo mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa, un auto o emprender tu propio negocio. Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito. Credit City, repara tu crédito personal y de negocios. Haz una cita al 800-557-4909. 800-557-4909. Cuando empezó la pandemia, mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles. Mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina. Esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio. Este programa me cambió la vida del cielo a la tierra porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del Capital Semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo. Me siento agradecida porque nosotros estamos progresando. De verdad, yo siento que el país tiene un cambio. Yo siento esperanza y siento el respaldo del gobierno porque cada vez que uno solicita, ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer. Manuel Portela, el abogado de la comunidad. Manuel Portela, habla español igual que usted. Manuel Portela. Disponible las 24 horas. No importa el caso, llámele ahora. 212-927-7363. Tú me ves en televisión, tú me escuchas en la radio. Hoy permíteme hablarte de mi abogado, Manuel Portela, que debe ser tu abogado porque tiene la solución a tus problemas. Llama ahora. Tengo 56 años viviendo en La Canela. Ya me siento canelera. La pandemia ha hecho que se ha retrasado muchas cosas. Yo siempre estoy bien y tranquila aquí en mi casa. Que me dieran el título de mi casa significa muchas cosas. El día que yo agarré ese título, que me lo entregó el presidente en mi mano, yo recibí muchas bendiciones, como que renací de nuevo, porque teníamos 55 años aquí esperando ese título de nuestra propiedad y nunca nos llegaba. Me sentí muy segura y muy satisfecha.
y con título yo soy la reina de la canela. Atención, el Fondo Educativo Naleo estima que unos 4.4 millones de latinos en los Estados Unidos son elegibles para la ciudadanía americana ahora mismo. Si eres uno de esos residentes elegibles para obtener la ciudadanía americana, llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis. ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo Naleo. Manuel Portela, el abogado de la comunidad. Manuel Portela habla español igual que usted. Manuel Portela, disponible las 24 horas. No importa el caso, llámele ahora. 212-927-7363. Tú me ves en televisión, tú me escuchas en la radio. Hoy permíteme hablarte de mi abogado, Manuel Portela, que debe ser tu abogado porque tiene la solución a tus problemas. Llama ahora. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Gracias por continuar con nosotros aquí en A lo Claro, señores, bien claro. Me hacen la salvedad que la República Dominicana sigue lloviendo muchísimo aquí en los mensajitos que nos hacen llegar, porque nosotros tenemos, señores, unos televidentes que nos mandan sus mensajes directos. Yo no sé cómo es la cosa, pero me mandan sus mensajes directos. Así que muchísimas gracias por esos mensajes y por decirme que en Santo Domingo sigue lloviendo mucho, que son las aguas de mayo. Así que ya ustedes saben, y mañana que es el día del trabajo. Así que, bueno, hoy es el día del trabajo y mañana no se trabaja. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? Mañana es día feriado en la República Dominicana. Señores, vamos con deportes. Vamos a ver qué nos tiene Juan de Dios Gil, que yo creo que él sí nos puede hablar de que está lloviendo en la República Dominicana, pero no le voy a preguntar de eso. Le voy a preguntar de deportes. Juan de Dios, cuéntame qué hay de nuevo en los deportes en esta semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos al béisbol de Grandes Ligas. Ayer, victoria de los Dodgers. Clayton Kershaw llegó a 2.700 punch, líder de la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles en la historia. Este muchacho, apenas con 34 años, tiene 188 victorias con 2.49 de efectividad. Sin duda, un convertado. Sin duda, en esta división comandan los Gigantes de San Francisco una vez más, medio partido por encima de Los Ángeles. Los Gigantes, 107 victorias en el 2021, están demostrando que no fue una casualidad. Los Yankees, victorias ayer 3-0 ante Kansas City, además victoria de Toronto y el equipo de Baltimore. En esta división los Yankees comandan con Toronto a juego y medio. Los Yankees jugando un béisbol impresionante, equipo de mucha calidad y que posiblemente estén compitiendo con Toronto hasta el final de la temporada. Victoria de Milwaukee ayer, Milwaukee está comandando la Central Liga Nacional por encima de San Luis. En la Liga Americana, División Oeste, los Angelinos de Los Ángeles comandan por encima de los Atléticos de Oakland, de Seattle y del equipo favorito que son los Astros de Houston. El béisbol es complicado. En la central, los Mellizos por encima de los Medias Blancas de Chicago. Los Medias Blancas, que es sin duda el mejor equipo en esta división. Pero ese es el béisbol. Es totalmente diferente al baloncesto de la NBA o al fútbol americano. Siempre gana el mejor. En béisbol, no siempre gana el mejor. Ahora, estos partidos comenzando hay que ganarlos para no depender de los demás, llegando octubre. Repetimos, en el este de Liga Americana, los Yankees en primer lugar, en el oeste los Angelinos, en la central los Mellizos, en la Liga Nacional los Gigantes, medio partido por encima de los Dodgers, además en la central el equipo de Milwaukee, que es un gran equipo de béisbol, y en el este el equipo de los Metros. Ayer no hubo juego en la NBA, hoy hay dos partidos,
está en Boston en este momento, el equipo de Milwaukee, y a las 3:30 Golden State estará en Memphis. Antes de irme, yo quiero darle las gracias a Juan Pablo Guzmán por la cena que nos brindó y a Alexander López por el reconocimiento que me hizo en mi comunidad de Bacuí abajo La Vega. Muchachos, muchas gracias. Hasta aquí los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil. Feliz tarde. Bye, bye. Gracias, Juan de Dios. Juan de Dios, como siempre, trayéndonos las mejores informaciones de deporte. Así como Juan de Dios vive dando las gracias, yo tengo que dar las gracias a Amparo Almanzar, que es la que me mantiene informada, señores, de todas las cosas que pasan en la República Dominicana. Real time. Ahí ella me dice que hoy se iba a cerrar el carnaval y se suspendió para el próximo sábado por lluvia. O sea, la lluvia de Santo Domingo está fuerte, fuerte, fuerte. Bueno. ¿Cómo estás, señor Samboy? Bien, Indira, bien. Tratando de llevarle aquí a nuestros televidentes las mejores informaciones que podamos tener a la mano para el día de hoy. Comenzando, el ejército de los Estados Unidos hizo públicas imágenes el 29 de abril en las que se ve cómo se preparan vehículos militares blindados en Georgia para ser enviados a Ucrania a fin de apoyar al país en la actual guerra de Rusia. Presidente Emmanuel Macron dijo que Francia también intensificará el apoyo militar humanitario a Ucrania tras mantener la llamada telefónica el pasado sábado con el presidente ucraniano. O sea, la situación en Indira se sigue poniendo bien, bien fea en lo que respecta a la invasión rusa a Ucrania. Y yo en vez de verla bien, bien fea, la veo como que está mejorando. Porque veo un apoyo. No solamente de yo te apoyo, sino ya están ayudándola de otra manera. Porque el solo hecho de yo te apoyo y decirlo no los ayuda tanto. Pero el ya enviarle vehículos militares, ayudarlos, es un apoyo más sustentable. Están enviando, Indira, no solamente vehículos militares, sino misiles, tierra-aire, lo cual le va a permitir contrarrestar los ataques aéreos a los cuales se están, como digo, encendrando, ¿no?, las fuerzas aéreas rusas contra varias poblaciones en Ucrania. Bueno, esperemos que otros países también se pongan la mano en el corazón, como decimos en Santo Domingo, y vayan a ayudar. Ya todos los países lo están haciendo, Indira. Sí, claro, claro, pero te digo que sigan apoyándolo, que no solamente lo hayan hecho una sola vez. Bueno, señores, y en otras noticias, bajo la consigna Unidad al Combate, y por motivo del Día del Trabajador, porque usted sabe que se celebra el Día del Trabajador. Así es, Indira. Se celebra el Día del Trabajador. Felicitaciones a todos y a todas aquellas trabajadores y trabajadoras que día a día se buscan el sustento con su arduo trabajo. Así es. Bueno, diferentes confederaciones realizaron un acto este domingo en demanda de una seguridad social integral para todos los obreros. O sea, no solamente es una seguridad social de que necesito que me ayuden con las medicinas o tener ayuda médica, sino integral. Integral quiere decir de todo. Estas pensiones dignas y derechos también a la cesantía. El dirigente sindicalista Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindicalista, expresó que reclama la seguridad social que les permite una pensión digna a todos los trabajadores y trabajadoras. Y eso está bien. Claro que eso sí. Eso es necesario. Eso es algo que se espera y que se quiere. Y que no solamente los sindicatos. O sea, no solamente son los sindicatos lo que quieren eso, eso lo quiere toda la clase trabajadora, todo el mundo quiere que realmente los trabajadores tengan esa unidad y esa integridad que se necesita. Ese Día del Trabajador nos pueda servir para eso. Indira, comenzamos el programa hablando de el juez de atención permanente,
No, del juez, no, 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 sí, no, no, sí, no, porque no. El juez, usted no me... Estábamos hablando de Roche. Sí, pero tiene que mencionarme al juez que le dio la prisión preventiva, Indira. El, en buen dominicano, el juez que le cantó los 3 meses. Así se dice. Ay, Dios, perdóname. Bueno, no, no el es juez por de la oficina de atención permanente en Santo Domingo, Bernardo Coplín, interpuso 3 meses de prisión preventiva contra el cantante urbano Aldely Ramírez Oviedo, mejor conocido como Roche. Roche RD. RD. Sin el RD ya no es el mismo, Roche RD. Esta prisión preventiva se iba a cumplir primero en Najayo, ¿no? Ahí está, ajá. Y luego hablaron y se decidió entonces que era en la cárcel de la Victoria. Bueno, según vi al abogado del Ministerio Público en las declaraciones que pudimos... Señores, eso pasó ahorita, o sea, fue como recopilando rápido. Según nos pudimos enterar, el Ministerio Público pidió Najayo, o sea, los 3 meses de prisión preventiva en Najayo. Ahí vemos a la demente también, que anda prófuga la niña, en Najayo. Pero la defensa de Roche pidió la Victoria. No entiendo cómo por qué una y por qué la otra, pero ahorita en Hablando Claro vamos a extender mucho más este tema, ¿cierto? Claro que sí. Esto fue simplemente un abreboca, un refrescar de la información. Para que usted sepa que esto pasó. Ay, me da pena verlo, de verdad. Pero, señores, en otras noticias, no tal vez muy alejadas, porque como que este mundo... está como mezclado uno con el otro. Autoridades dominicanas también ocuparon en el día de ayer 700 paquetes de lo que presumiblemente es cocaína. En medio de un operativo de interdicción aéreo, marítimo y terrestre, realizado en la provincia de San Pedro de Macorís, y otro operativo en el que ocuparon 400 paquetes en la provincia Peravia, con lo que suma 1.1 toneladas. Señores, la provincia Peravia está un poco intensa con esto de los cargamentos de droga. Digo, hace un tiempecito que ellos están un poco intensos. Pero si nos damos cuenta, las últimas ocupaciones que ha tenido la DNCD fuertes y grandes de paquetes, he escuchado la provincia Peravia. ¿Qué está pasando con mi provincia No sé, Díaz, lo que sí sé que está pasando es en el PLD, y es que el secretario... No, dígame primero, antes de cambiarme al PLD, ¿por qué usted me cambia al PLD directamente? Dígame qué usted piensa de los 700 paquetes, de qué es lo que está pasando, de por qué ahora... Porque antes yo no había tanto presumible paquete que... Mire, hay que reconocer... la labor. Públicamente... la labor que se está llevando a cabo desde la Dirección de Control de Drogas. Es cierto. Y esto es una situación que lo saben hasta los chivos de Bonao. Los chivos no, los chinos. Los chivos, porque dicen que los chivos nada más dicen, jeje. Entonces, hasta ellos lo saben, señores. Anteriormente, las cantidades de cocaína que se incautaban en República Dominicana eran mínimas. No es lo que me confió una persona diciendo, no, es que los embarques han aumentado. Mire, no, discúlpenme por la frase, eso es una mentira del diablo. Porque hay una mentira del diablo. Lo que pasa es simplemente que la droga en República Dominicana, antes, en los gobiernos anteriores, llámese este o aquel, especialmente el gobierno de Danilo Medina, pasaba simple y llanamente como si fuesen globos para cumpleaños. ¿Cómo? Oye, pero ¿en el gobierno de Danilo Medina o el gobierno del PLD? En el gobierno del PLD, porque tampoco vamos a ser, ¿verdad? Hay que ser equitativos. Equitativos. Bueno. O sea, fueron muchos años que tuvo el partido. Entonces no fue un solo presidente. Bueno. No quiero con esto decir que un presidente o el otro, o que un estado o el otro, pero... Lamentablemente, Indira, era, como se dice, mucho por demasiado, ¿no? En buen dominicano. Pero gracias a Dios. Pero ahora sí, ahora están trabajando. Exacto, ahora tenemos unas autoridades, gracias a Dios, que sí están haciendo, parece lo que... Parece no, a la vista, a las pruebas me remito. Están haciendo lo que deben de hacer
Y se están haciendo varias. Y no era que no tenían el equipo para detectarlo, como también han dicho muchas personas. No, eso es lo... Mire, el equipo siempre se ha tenido, señores. Eso es como me dijo... Es la voluntad. Exacto, se lo voy a decir. ¿Entiendes? Eso es como me dijo en una entrevista para Secretos CEO. Valga la cuña, señores, pasen por mi canal Secretos CEO en YouTube para que vean nuestras entrevistas. Uh-huh. Una entrevista que le realizara a la ministra de la Mujer. Y yo le preguntaba por qué antes se hacían tan pocas casas de acogida y ahora en menos tiempo habían hecho 7 veces casi la cantidad de casas de acogida que en la cantidad de años del gobierno pasado. Ella me decía, porque no existía la voluntad. O sea, el dinero estaba ahí, los materiales estaban ahí, los estudios donde se necesitaban estaban ahí, pero no existía la voluntad de ponerse a hacerlo. Bueno. Entonces, eso mismo pasaba con las demás cosas. Y ya ahora sí puede dar su otra noticia. Ya sí puede dar su otra noticia tranquilamente. Vamos. Bueno, Indira. El secretario de Asuntos Jurídicos. Exacto, le decía que el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de Liberación Dominicana, PLD, insiste todavía que el cambio a la Constitución no es necesaria para dar poderes separados a lo que es la Procuraduría de la República o la Procuradora, que no sea nombrada por un político, que no sea nombrada por un presidente. Señores, si bien es cierto, que como se dice por ahí, que ya esa situación estaba estipulada en la Constitución, no podemos ser como tan, ¿cómo le digo? ¿Cuál es la palabra adecuada? Tan abundante de, podríamos hablar. De que si ya estaba, ¿por qué se quiere hacer otra vez? Entonces no estaba. Mira, hay muchas... No puede ser independiente mientras esté simplemente recibiendo órdenes de la presidencia de la República, de un gobernante, señores. Lo más sano, lo mejor para el país, lo más limpio que se podría hacer, señores, es separar esa situación, separar a la Procuraduría, de que sea usted o el otro que mete la pata, tiene que pagar. No con la famosa llamadita. Lo que pasa es que él lo que explica es que el Ministerio Público es independiente aún sin esa modificación. Si nos vamos a... Como ha estado trabajando. No solamente. Espera. Porque hay dos casos de estudio aquí. Este es el caso de estudio Jean Alain, que aún estando ahí no fue para nada independiente, porque, mira, él escuchaba todo lo que venía y lo que le convenía a él. Y este es el caso Doña Miriam, que es podríamos decir que es independiente. ¿Me entiendes? Aún estando todavía con este régimen que se ha estado trabajando. Entonces, hay que ver los pros y los contras de este trabajo. ¿Qué usted cree si nos vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa, Indira. Señores, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de más noticias, vamos a estar viendo qué está pasando con el caso de Rochi y vamos a escucharlos a ustedes para que nos digan qué opinan. Así que nos vamos y ya regresamos. Tengo 56 años viviendo en La Canela. Ya me siento canelera. La pandemia ha hecho que se ha retrasado muchas cosas. Yo siempre estoy bien y tranquila aquí en mi casa. Que me dieran el título de mi casa significa muchas cosas. El día que yo agarré ese título, que me lo entregó el presidente en mi mano, yo recibí muchas bendiciones, como que renací de nuevo, porque teníamos 55 años aquí esperando ese título de nuestra propiedad y nunca nos llegaba. Me sentí muy segura y muy satisfecha. Y con título yo soy la reina de La Canela. Atención.
El Fondo Educativo NALEO estima que unos 4.4 millones de latinos en los Estados Unidos son elegibles para la ciudadanía americana ahora mismo. Si eres uno de esos residentes elegibles para obtener la ciudadanía americana, llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis. ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje fue pagado por el Fondo Educativo NALEO. Manuel Portela, el abogado de la comunidad. Manuel Portela habla español igual que usted. Manuel Portela, disponible las 24 horas. No importa el caso, llámele ahora. 212-927-7363. Tú me ves en televisión, tú me escuchas en la radio. Hoy permíteme hablarte de mi abogado, Manuel Portela, que debe ser tu abogado porque tiene la solución a tus problemas. Llama ahora. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había podido trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Bueno, señores, continuamos con nuestro programa en el día de hoy. ¿Y el caso? Bueno. ¿El caso qué? ¿Cómo se llama el caso? De Rochy. Rochy RD, señores, en República Dominicana. Bueno, él no se llama así. Él se llama realmente Aderly Ramírez Oviedo. Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochy RD. ¿Quién es, señor Samboy? La cámara está aquí. Bueno, le estoy mirando a usted. ¿Quién es, vamos a decir, uno de los mayores exponentes de Dembow en la República Dominicana? Si me ponen el teléfono desde ahora, el número telefónico desde ahora, para yo escuchar a las personas si nos quieren llamar. Y ahí está, miren, el 646-870-8237 para Estados Unidos. Sí, aquí, bueno, lógicamente aquí es sin cargo. Y 829-946-3947, sin cargos, desde la República Dominicana. Pueden llamarnos y opinarnos sobre este tema, lo que usted desee. Claro, con respeto, sin palabras descompuestas. Yeah. Bueno, ya ustedes y saben. Por favor, bajen el volumen de su televisor. Así tengo es. Para decirle que somos el primer canal, TV Quisqueya, canal 25 para República Dominicana, que está transmitiendo esta noticia porque hace muy poco que se acaba de dar esta sentencia. Bueno, ya se ha estado hablando de la noticia, pero sí que estamos hablando de la noticia para que ustedes puedan expresarse, porque la gente dice las cosas, pero no dejan que el otro se exprese. Entonces, estamos para que ustedes se expresen y nos digan qué piensan. ¿Por qué? Porque este caso, como decía en la presentación, es un caso así como para sentarse y analizarlo. Es un caso de estudio. ¿Por qué? Porque tenemos varias... ¿Tenemos llamada ya? ¡Oh, carache! Pero inmediatamente. Vamos a tomar esa llamada. Buenas, buenas. ¿De dónde nos llama, por favor? Buenas. Se fue. Se cayó la llamada. Bueno, le decía que tenemos tres vertientes. Que, bueno, que estaba conversando con ustedes esta mañana. Tenemos tres vertientes. Si la gente no conoce a Rochy RD, el señor director nos va a poner unas imágenes de Rochy, aunque si usted no conoce a Rochy y vive en la República Dominicana, vivirá debajo de una piedra, porque yo creo que todo el mundo sabe quién es Rochy RD. Y si no lo conocía, ahora lo conoce porque ha sido la noticia de esta semana. Ustedes saben que él es uno de los representantes del Dembow más conocidos en la República Dominicana. ¿Qué pasa? Ha sido acusado de violación a una menor. La madre lo ha acusado de violar a su hija de 16 años. Vamos a tomar esta llamada. Toma la llamada, Indira. Buenas, buenas. ¿De dónde nos llaman, por favor? Para terminar el tema. Sí, cómo no. ¿De dónde nos llaman? ¿Desde dónde? Adelante. Ok. Opine. Está en el aire.
Deme la otra, señor director. Deme la otra, por favor. ¿Qué opine, mi señor? Que esto es televisión en vivo. Baje el volumen de su televisor. No quieren escucharse por el televisor. Tienen que escucharnos por el teléfono, recuerden. Escúchennos por el teléfono y así podemos tener una conversación. Si se escuchan por el televisor, hay un delay y no vamos a poder conversar y su opinión no va a ser escuchada. ¿Va a poder decirnos la opinión? ¿No? Bueno, pues la próxima llamada, entonces. Bien, claro. Buenas. Buenas tardes. ¿Se cayó? Se cayó la llamada. Bueno, entonces ya saben, la próxima llamada, escúchenos por el teléfono y así podemos conversar, ¿cierto? Les decía que está acusado de violar a una menor de 16 años. Hay tres caminos en este caso. Uno es el de la madre, otro es el de Rochi y otro es el del pueblo. Vamos a ver si nos explican ahora con la llamada. Buena, ¿de dónde nos llama, por favor? Sí, buena. José Jiménez, desde Newark. Ok, adelante con su opinión. Sí, yo, la opinión mía es la cuestión de la Procuraduría General de la República. Que la oposición, la oposición no quiere que eso lo pongan en la Constitución. Pero lo que pasa es, no debemos de ser niños ni ingenuos. Ellos tienen la esperanza, que la veo muy remota, de aquí a un tiempo, de que si van al gobierno, entonces pondrían, en el caso del PLD, a Francisco Domínguez Brito como procurador, ¿verdad? Ay, señor. Gracias, mi señora. Muchísimas gracias por su llamada. Recordemos que Francisco Domínguez Brito ya fue procurador, uno. Sí. Y dos, el trabajo de la oposición es ser oposición. O sea, y estamos tratando el caso de Rochi RD, señores. Buenas. ¿Dónde nos llama? ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Dónde nos llama? ¿Cuánto hice? Aquí está el chipero, mi hermano de Herrera. ¡Ay! Díganos su opinión, por favor. Bueno, mi opinión es que esta justicia tiene como que revisarse, porque ¿dónde están los primeros que tuvieron con esa niña? ¿Dónde están? Que esa niña ha acabado con todo por el barrio de ella, y que se ha acostado con todos los tigres. Entonces, el pobre Rochi, porque tiene un par de pesos ahí, sí, ¿verdad? ¡El pobre! Gracias, muy amable. Menor es menor. Su llamada. Vamos a la próxima. Buenas. Buenas tardes. Se cayó. Señores, bueno. Él iba muy bien porque él dijo, ¿dónde están los otros? Que eso está muy bien, a esos también hay que buscarlo. Pero no me digas que el pobre Rochi, porque él también estuvo con la menor. Buenas. Sí, buena, mi don. Sí, ¿de dónde nos llama, por favor? Roberto de Texas. Adelante, Texas. Desde Texas. Sí, es que tienen que llevarlo a los pelitos a esa gente, porque allá la gente han confundido la libertad con el libertinaje. Y esa mujer que tenía que meterla presa, yo doy la toquicha esa vagabunda. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Respeto! ¡Recuerden, respeto! Señores, también hay que ver que Toquicha tiene su opinión, ¿eh? Y hay que respetarla. La de Melimel, la opinión de Toquicha, la opinión de todos, hay que respetarla. Pero nosotros podemos analizarla. Claro que pero sí. Pero respetar la opinión, porque ellos dicen que él es que Free Rochi, como dicen. Free Rochi. Uh-huh. Entonces, las otras personas que han estado con la menor, también entiendo que deben ser llamadas. La madre de la menor, también entiendo que debe ser llamada. O sea, todas esas personas deben estar y están dentro de ese expediente. Porque ustedes creen que eso de que ya 3 meses de prisión preventiva, Rochi y RD... En la Victoria fue cierto. Lo mandaron a la Victoria. Ahí no queda. La fiscalía lo mandó a Najayo. Y él dijo, no, yo me voy para donde los tigres, me voy para allá. No diga eso, usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero los abogados fue que dijeron. Pero señores, usted no estaba Buenas. ¿Dónde nos llaman? Sí, buenas. Sí, adelante, mi señor, ¿de dónde nos llama? Sí, le llama desde aquí de Villa Carmen. Adelante. Para decirle que esa persona que tuvieron con esta niña, todo eso tienen que buscarlo. Es cierto. Solamente para que lo juzguen y lo metan a la justicia, a todos, no solamente a Rochi.
Estoy de acuerdo. Gracias, mi señor, por su llamada. Una pregunta para ¿tenemos usted? Otra llamada. Una pregunta para usted antes de eso. Si no fuera Rochi, ¿cuántos Rochi no hay Rochi RD no hay en República Dominicana? Sí, pero eso no justifica la acción. Buenas estamos tardes. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué? Pero no sé. ¿Por qué le figura y lo agarraron primero? Bueno, pero eso no justifica la acción. Que el público se exprese entonces. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿De dónde nos llama, por favor? Sí, buenas. Le habla Tony de aquí del Bronx. Tony, ¿cómo desde estás? Buenas. Muy bien, muy bien. Yo siempre le veo a usted, aunque no le llame, siempre lo veo. Gracias, Tony. Yo creo que si no hubiese sido Rochi el artista, y hubiese sido Rochi el motorista, el que andara por ahí, no hubiese estado en la justicia. Lo que pasa es que como Rochi, ella es lo que está haciendo es negocio, porque ella lo que está buscando es dinero, porque ella le estaba pidiendo 10 millones de pesos primero para no acusarlo y él se negó. Porque eso hace más de un mes que eso viene ellos por debajo discutiendo y ya negociando con ellos, con la gente de Rochi, para no irse a querellar a la justicia. Pero una cosa es violación cuando tú forzas a una mujer y otra cosa es tú estar una relación con una menor. Él tuvo una relación con una menor que la tuvieron muchísimo. Lo que pasa es que ya lo que está haciendo es negocio con la niña. En el Palacio de Justicia la muchacha estaba en contra de ella y ella le fue arriba a la muchacha porque la estaba contradiciendo, que por eso fue que a ella le pusieron la medida de coerción a ella, que ella tuvo que pagar una fianza, fue porque de 5,000 pesos. Sí, es cierto, Tony, es cierto, pero no. La negociación era no por 10 millones, era por 9 millones. Ella cedió a 800,000 y algo, la madre. También tiene que estar presa, porque debe de estar presa. Pero claro. Pero el hecho de que fue consensuado no justifica que él estuviera con una menor. El hecho de que yo entré a esta casa y la puerta estaba abierta y me llevé tu casa, tu televisor, no justifica que yo no me robé el televisor. O sea, por favor. Llamada, dice el otro señor director, vámonos, vámonos, buenas, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama, por favor? ¿De dónde nos habla? Santiago. Desde adelante, Santiago. ¿Cuál es su opinión? Tiene que bajar el volumen de su televisor, por favor. No pretenda oírse. Escúchenos por el teléfono. Escúchenos por el teléfono. Vamos buenas, a tomar buenas. La próxima. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo estoy esperando que me den la visa. Yo me voy de este país. En este país esto es una loquera. ¿Por qué tuvo que Rochi tuvo que esperar que sea Rochi para mandarlo? ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están? Porque esta es la maldita vaina de este país. Ay, oye, no, pero ¿por qué tienen que hablar así? Gracias por su opinión, mi señor. Bueno, la gente pero está... Pero que ellos se justifican, la gente Dios está dura, mío. Dura, de verdad. Buenas, ¿por qué buenas, no justifican? Buenas. Buenas. Buenas tardes. Se cayó. Bueno. Yo entiendo que sí, es cierto. Está fuerte, no debió esperar esa madre, pero ustedes saben ya, porque hay audios, hay fotos, que la madre parece que vendía a la niña. Eso se sabe, ok. Entonces tienen que tomarlo preso a todos. Pero no justifiquen la acción, por Dios. Buenas tardes. Sí, muy buenas, mi señor. ¿De dónde nos llama? De Moca, provincia de Pariá. Adelante. De Moca, vámonos. Ok, mira, yo estoy observándolo a ustedes, conversando, lo que están llamando. De Moca, provincia para allá. Sí, señor. De Moca. No trate de oírse, señor, por el televisor. Óiganos por su teléfono, baje el volumen de su televisor. Eso es caso, yo lo veo medio tímido, porque fue Rochi, fue que lo cogieron ahí. ¿Por qué no cogieron nosotros los pendejos que también lo hicieron? No le estamos escuchando. Él dice lo mismo, que porque fue Rochi. Eso es lo mismo, o sea, eso es lo que cuarto que quiere. Que es lo que es le va a dar un ataque cardíaco al señor. Que él lo que dice, José, que porque fue Rochi es el circo mediático, por decirlo de alguna manera. Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, mi señora, ¿dónde nos llama? Lo llamo Florida. Desde adelante, Florida. Es una queja personal. En realidad, esto se ha hecho muy famoso porque es una persona del medio, pero eso siempre ha sucedido en nuestro país. Sí. Y es bueno que las autoridades tomen cuenta en que ese tipo de casos no deben ser tolerados para nadie. Exacto. Y también, gracias por su llamada, y también, no solo que, ok, Rochi, la madre, el otro, pero ¿qué programas tiene el gobierno? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las instituciones? ¿A dónde se debe ir? Tal vez no se sabe. Hacer campañas que también promocionen qué deben hacer esos menores. Tenemos otra llamada. Buena. Buena, de Santiago para ti. Santiago, adelante, Santiago, su opinión. Tiene que ser de Rochi, no se puede hablar de la que mató al chino que no aparece. Ese es otro tema también. Y nadie dice esta boca mía. ¿Cómo? Que nadie dice esta boca mía. Que pasó lo del chino y nadie dice esta boca mía. La muchacha con 3 hijos va a estar desaparecida. Hay un video donde aparece una haciéndole señas a uno de los trabajadores como que la agarren. Y el papá dijo que ya le hicieron chofán. Ah, bueno. Señores, ya el padre también habló. Ay, claro, no sé. Vamos a la otra llamada. Gracias, mi señor. Gracias, eso. Muy amable por su llamada. Vámonos, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, mi señora, ¿de dónde nos llama, por favor? Desde la ciudad de Dunella, New Jersey, le habla Diego Cabrera. Adelante, Diego Cabrera. Adelante, mi señor. Sí, primero, ante todo, saludarlos a ustedes. Soy un seguidor de ustedes desde la pandemia, pero yo lo veo y me voy a llamar. Gracias. Esta vez es para yo opinar sobre el caso. Y duele mucho porque tomando en cuenta nuestra sociedad, mi querido República Dominicana, está muy cuestionable. Eso es parte de lo que es la sociedad. La sociedad está mal, estamos caminando mal. Ese problema de este artista, que yo no digo que no debe tomar cárcel, que no se le debe poner... Se cayó. Ay, carache. Bueno, ¿tenemos otra llamada? No. Bueno. Señores, como dijo el señor, tenemos que recordar que Rochi, hay muchos, ¿eh? Fue el caso, ¿recuerdan el caso de Sujeto? Claro. ¿Recuerdan el caso de Luis Zapata Sánchez? ¿Recuerdan? Hay muchos casos como ese de Rochi y muchos que no son públicos porque es el que vende en el colmado, el que trabaja en la esquina, el que vende China, el que trabaja en la empresa X. Hay muchos, pero eso no lo justifica. O sea, tenemos que buscar, la fiebre no está en la sábana, tenemos que buscar qué es lo que está pasando y cómo solucionar lo que está pasando. Entiendo que es una cuestión de educación, Indira, ¿eh? Buenas, ¿de dónde nos llama? Del Paseo Fringo Este, Emilio Alonso Payana. Adelante. Con la cuestión de Rochi, a quien tienen que buscar es a la madre, y yo quiero que ustedes hagan un censo para que ustedes vean que son muy pocas las menores de 13 años, de 15 años para abajo, que son señoritas, porque la mamá la apoya. Es su negocio. Ay, a mí no me gusta la madre. A él no lo podían mandar para la Victoria, porque la mamá quería dinero. A la mamá que hay que coger la presa también. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Gracias, mi señor, muy amable. Pero no generalicemos, señores, las generalizaciones no son buenas. Mire, ¿qué usted cree si hacemos un censo para saber a quién deben detener? Ya, pero ya, en estos minutitos, no. Rochi o la madre, ¿quién es culpable? Bueno, tendríamos que ver, Indira. Buenas. Claro, eso es lo que estoy pidiendo. Buenas, ¿dónde nos llama? Llamando para opinar sobre el caso. Sí, adelante, mi señor. ¿De dónde nos llama? De Queens, New York. Adelante. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? Usted, la marca de ropa buena, Teddy Jordan, toda esa ropa, eso está influenciando mucho en las menores. Ellas se van con los tipos para que les compren esa ropa y ellos no le preguntan edad y se la llevan por donde quieran. Y eso está pasando allá en la sociedad. Gracias, mi señor. Gracias por su llamada.
¿Me va a hacer caso o no me va a hacer caso? No, ¿me va a ignorar? Bueno, no, pues, yo no la ignoro. Pero señores, también que... tenemos que... Hay alguien que no lo hemos mencionado en esta ecuación. A la pro y demente, es ¿no? la demente. Porque ahora que él lo dijo, me recordé. Sí. Es la demente. La demente fue la joven que le llevó a la menor, supuestamente, a Rochy a su casa. Pero no es la primera vez, pero ok. Discúlpeme, le interrumpa, tenemos otra llamada. Buenas, ajá. Buenas. Desde Cotuí. Adelante, Cotuí. Bueno, a la señora que está al lado de usted, yo la admiro porque ella está defendiendo a la mujer. Yo la admiro. Gracias. Pero, ¿cuánto decía mi abuelo? Amarre su perra que mi perro lo tengo amarrado. Ajá. Eso significa que las madres que tienen las culpas, que cuando a las niñas le llegan a las 11, después le llegan a las 12, después le llegan a la 1 y a las 3 y le da y la dejan. La dejan y la dejan niña y después se le salen de control. Gracias, muy amable. Muchas gracias por el piropo que usted me dio. Nosotros los hombres tenemos que tener cuidado porque es que se nos tiran arriba las niñas. No. Eso es así. ¿Cómo usted me dice a mí eso? Por favor. O sea, usted está justificando entonces la acción que él está tomando. O sea, si usted tiene una hija, ¿a usted le va a gustar que una cosa así le pase? Que un abusador venga y le dé un golpe porque mi perro está suelto. ¿Qué es eso, por Dios? Buena, buena. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? Me llamo desde el Bronx. Fíjense. Adelante. Mi comentario va con el mismo alineamiento del tema, con otra tonalidad. Si yo fuera diputado, uh-huh. si fuera parte del Congreso de mi país, yo sometiera un proyecto de ley donde ese tipo, cuando se den ese tipo de vejaciones contra las menores, sin importar de la clase social que sea, el individuo que comete tal acción, tal debería someterse a un proceso de castración, simple y sencillamente. Muchas gracias. Gracias a usted, mi señor. Y señora, la clase social no debe importar, ¿eh? Un cambio. Buenas. El cambio va. ¿De dónde lo llamó? Va a cambiar de canal, va a cambiar de color, va a cambiar de casa. No, ¿qué quiere cambiar? No sé. Bueno. Entonces, en la clase social no tiene como cabida en el asunto porque se supone que todos somos iguales, todos pagamos impuestos bueno. y a todos nos debe tocar las cosas ¿hay igual. Hay tiempo para otra llamadita, dígole está en yo. El aire. Creo que sí, que una. Buenas. Buenas tardes de sí. Santo Domingo. Adelante. Mire, yo creo que lo de Rochy, esa niña, ese es un caso multifactorial. Sí. Ahí, repito, influyen muchos factores. El factor educación, el factor sociedad, el factor economía. ¿Cuántos padres no andan vendiendo? Porque ahora se está mencionando eso, pero en los campos las niñas, por asunto de economía y por falta de educación y de crianza en los padres, no se menciona eso, pero eso es común en República Dominicana. Uh-huh. Entonces lo que hace falta es un interés del Estado y tomar una política, una filosofía frente a esa situación. Ahí pueden poner el más sabio que pongan, y si no tiene un plan de trabajo, un plan político, social, la situación va a seguir igual, repito. Porque ¿de dónde viene esa niña? Esa niña viene de un hogar infuncional. ¿De dónde viene? De una madre que yo creo que tampoco ha hecho ni siquiera un quinto curso de la primaria, igual que ella. Y esa es la situación, lo que está pasando, y eso va a seguir pasando. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas por tu gracias. Llamada. Tenemos ya casi que cerrar, bueno. Pero déjeme decirle algo, y estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, es algo de muchos factores. Pero el hecho de que sea común no quiere decir que está bien. Es cierto que es común, es cierto que pasa, es cierto que eso es de toda la vida, pero eso no quiere decir que está bien. O sea, no podemos justificar. Bueno, mis amigos, no tenemos tiempo para más, ya el tiempo lo hemos consumido.
Así es. Así que esperamos que la próxima semana podamos traerle un mejor programa, mucho más información y mucho más primicias, Indira. Así es. Si usted se perdió algo de este programa, puede entrar a nuestra página web, aloclaro.com, donde están todas las emisiones del programa. También están las principales noticias, los break news. Todo. Si usted quiere mantenerse informado durante toda la semana, entre a loclaro.com y ahí podrá estarlo. Y puede también entrar a mi página web, secretosceo.com, donde están mis entrevistas a personas influyentes y directivos de empresas, para que usted pueda también así como que ver las principales noticias de este tema. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Cuídese mucho, si está en República Dominicana, cuídese de esa lluvia, porque dicen que está lloviendo mucho todavía. Y mañana, feliz día no laborable en la República Dominicana. Así mañana es, no se labora en la República Dominicana, aquí sí. Así que hasta el próximo domingo. Hasta la próxima. Bye, bye.